tal? Esta semana, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 6 años de prisión contra el ex magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por haber pedido 500 millones de soborno para torcer una tutela a favor de Fidopetrol. ¿Se acuerdan que fue el entonces presidente Uribe el encargado de ternar a Pretelt para magistrado? ¿Por qué terné al doctor Pretelt, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, de una familia que había acompañado doctrinariamente al doctor Álvaro Gómez, además hijo de una región, Córdoba, región que para el grupito del poder central es muy importante en materia de votos, pero ese grupito que le saca los votos siempre la estigmatiza? En pocas palabras, el expresidiario lo ternó porque era cordobés y vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, de la Sergio Arboleda. Creo que empezando por ahí, todo está mal. Por cierto, para los de la Sergio, condena significa que fue declarado culpable. Eso sí, ¿saben quién está bastante calladita luego de la captura del exmagistrado Jorge Pretelt? Correcto, esa hermosura. Recuerden que Cabal hizo campaña en las pasadas elecciones junto al magistrado capturado en los últimos días. Hola, senadora, un placer, encantado de conocerla. Pedro Prieto. Jorge Pretelt ingresa a la larga lista de ministros, otros funcionarios y personas cercanas a Álvaro Uribe que terminan en la cárcel. Pero ojo, que Uribe, como siempre, no sabía nada. A él siempre lo traicionan. Es que Darío Gómez, deberíamos decirle. Cosas que solo pasan en los sótanos del infierno. A Victoria Eugenia Dávila de Géneco, de los Géneco paramilitares de toda la vida, y quien es conocida como Vicky Dávila, pues prácticamente se dejó tumbar. La directora del Pasquín de semana escribió lo siguiente: este pancito costó en tostado 5.500 pesos. Me impactó, porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar. Es un lujo. Si el pan está caro, hay hambre en todos los sectores más pobres. A ver, Vicky, en tostado un pan valía 100 pesos cuando usted y los Géneco eran decentes. O sea, nunca. Definitivamente tremenda desconexión de Vicky Dávila con el mundo. O sea, es que en una panadería de barrio estoy seguro que encontrará el mismo pancito a menor costo. En fin, todo parece indicar que Vicky tiene el cerebro tostado. O sea, ¿sí entienden? Tostado. El humor de este programa está pero tremendo. Gustavo Petro no solo fue a pasarla como un rey a España. El presidente firmó en ese país un acuerdo con uno de los más importantes fabricantes de aviones del mundo. ¿Qué creyeron? ¿Que Francia Márquez no iba a tener su propio helicóptero construido en Colombia? Helicóptero. Ay, no me vayan a decir que la canción no está buena porque es tremendo temazo. El caso es que el acuerdo entre el gobierno colombiano y la empresa Airbus tiene el objetivo de potenciar la industria aeroespacial en nuestro país. De acuerdo al ministro de Comercio, Germán Umaña, con este acuerdo también se estaría pensando en la fabricación de partes y astilleros para el sector aéreo y la Armada Nacional. Algo que básicamente se traduce en inversión y más empleos. Estas son noticias que no harán a conocer los medios tradicionales. A propósito, imagínense que Petro le dijo al rey que se quedara con Salud Hernández y ¿qué creen? El rey dijo que prefería devolver el oro. No, es que nadie se la aguanta. La senadora María Fernanda Cabal delató a su patrón, al jefe de jefes, al expresidente Álvaro Uribe. En el año 2018, la periodista Claudia Morales generó revuelo por una columna en la que denunciaba que ella había sido víctima de violación. Sin embargo, Morales nunca dio nombres y siempre se refirió a su maldito victimario como él. Incluso en entrevista con Blue Radio, la periodista aseguró que se trataba de una persona muy poderosa en Colombia y a quien nunca le pasa nada. Porque yo creo que esa persona es capaz de muchas cosas. Porque la vida que esa persona ha tenido
ha demostrado que nada de lo que ocurra a su alrededor le puede hacer daño, que bueno, nada, que tiene todo el poder para poderse salir con la suya, y yo sí creo que puede hacer mucho daño. Yo soy mamá. En ese momento todo el mundo pensó, quién sabe por qué, en el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero repito, Claudia Morales jamás dio nombres. El caso es que María Fernanda Cabal publicó los siguientes algunos días en respuesta a un comentario de la periodista por una foto con Francia Márquez. Siempre me he preguntado por qué Claudia Morales, siendo bonita y talentosa, destila veneno desde el alma. Triste recuerdo cuando intentó involucrar a Uribe con un acoso. ¿Qué? Pero senadora Cabal, Claudia Morales nunca dio nombres. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué sabe usted que nosotros no? Y por cierto, no fue un acoso, fue una violación. Amigos, mi nombre es él y estoy seguro que ha sido el personaje más nefasto en la historia de Colombia, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Expropiese. Planta Guarena. Expropiese. Planta Lara, expropiese. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese. Voy a poner aquí, expropiese. Mis momentos hermosos y apapachables. ¿Cómo así que el fantasma de la expropiación nuevamente es el tema de conversación en la opinión pública? ¿Es cierto que Gustavo Petro les va a expropiar los apartamentos, los carros, las fincas y las tierras improductivas que la ciudadanía de estratos 1, 2, 3 y hasta 4 creen tener en su imaginación? Les cuento que la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, habló hace algunos días sobre la reforma agraria que generó polémica, que generó revuelo, que generó sensación debido a un artículo del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el gobierno en el que prácticamente se aborda la venta, restitución o expropiación de tierras. Sí, expropiación, como lo decía el mismo Germán Vargas Lleras por allá en el año 2015 cuando era vicepresidente. ¿Preocupación, vicepresidente, por la compra de predio ya está hecho? Porque porque ya tenemos la nueva ley que gracias al Congreso señaló que al dueño de un predio se le hace una oferta al valor comercial. Si en 15 días no contesta, se procede a la expropiación con la entrega anticipada del predio. Y el único valor a reconocer será el del avalúo catastral. O como lo escribió el exalcalde Enrique Peñalosa el 19 de agosto de 2014 a través de su cuenta de Twitter. Expropiación es comunismo. Se usa en Estados Unidos, Francia, cualquier democracia donde prevalezca el interés general sobre el particular. Pero ¿saben qué? Vamos más allá. ¿Recuerdan cuando el entonces candidato Luis Carlos Galán estaba de acuerdo con la expropiación de la tierra para dársela a los campesinos? Doctor Galán, repito mi pregunta textualmente. Frente a la angustiosa situación del sector agropecuario, aparte de las tradicionales medidas que siempre ofrecen los candidatos para devolverle dinámica al campo, como créditos de fomento, transferencia de tecnología, sistemas de mercadeo y comercialización de alimentos, etcétera, ¿recurriría en su gobierno a la expropiación de tierras, allí donde la presión sobre las mismas es tan grave como en el Magdalena Medio, en Urabá y en el Cauca, por ejemplo? Su pregunta es muy concreta, María Elvira. Yo le digo lo siguiente. Yo pienso que de acuerdo al principio constitucional de la función social de la propiedad, tiene un gobierno de renovación, un gobierno demócrata, que estar dispuesto a realizar expropiaciones, naturalmente con sentido de justicia y sin atropellar a nadie. Esas expropiaciones son hoy necesarias en el Cauca, como nos lo demuestran los propios problemas de orden público, en los sitios que usted ha mencionado, y yo agregaría, porque lo he podido observar directamente en la condición social de muchos campesinos, en Sucre, e incluiría a Nariño, especialmente la zona indígena de Nariño, más concretamente la zona del Gran Cumbal. Pienso que el campesino colombiano tiene una injusticia fundamental, padece una injusticia estructural, que se expresa en un hecho tan claro como que tiene 20 años de atraso con relación al habitante pobre de los medios urbanos.
Pero bueno, de acuerdo a la ministra de Agricultura, dentro del Plan Nacional de Desarrollo quedaron una serie de 12 artículos que tienen que ver con superar distintos cuellos de botella en el sector de agricultura de cara a implementar la reforma agraria. Por ejemplo, señaló que está involucrado todo lo que tiene que ver con el tema de gestión catastral, el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, la facilidad para lograr la restitución de tierras a las víctimas, mecanismos con programas de tierras para las mujeres rurales, baldíos y uso de baldíos inadjudicables. Sobre el artículo 61, que fue el que finalmente quedó, pues no se habla de expropiación, como se la pasa diciendo el uribismo y la oposición poco inteligente. En realidad se habla de compra de tierras por parte del Estado a través de varios mecanismos. El paso a paso. Hoy tenemos reactivada la ruta de compra de tierras. Esta es una ruta que existe de manera muy antigua en el Estado, que se había abandonado en el 2007 hacia acá, porque se había preferido irse por la ruta del subsidio integral de tierras en lugar del de compra directa, pero que ahora se restablece como un mecanismo para que la agencia agraria del Estado pueda directamente ir ante vendedores a comprar tierras. Y estas compras se hacen con un proceso de oferta. En este momento tenemos canales habilitados para esas ofertas, que son tanto el convenio con la Federación Nacional de Ganaderos, que tiene esta ruta más directa y específica en donde se postulan tierras en las zonas que se han priorizado para ello, especialmente en la costa Caribe y en los valles interandinos, o sea, zonas productivas que están dentro de la frontera agrícola y que son importantes reactivarlas para la producción agroalimentaria, que es la urgencia que tenemos y es la respuesta a la que queremos que se oriente esta compra de tierras. Pero también está el canal general, que es esta línea de WhatsApp que instaló la Agencia Nacional de Tierras para recibir ofertas y opciones de ofertas de tierras. Allí también ha llegado otro número significativo. En estos momentos, con mi llegada al Ministerio, he recibido también manifestaciones de voluntad de otros gremios del sector privado de la ruralidad que quieren hacer parte de estos procesos, por ejemplo, Fedecaña, que la Federación de Cultivadores de la Caña, que tiene una importancia muy grande en zonas que para este mecanismo es importante también priorizar, y así otros sectores que han dicho, nosotros también tenemos esta idea de presentar voluntariamente asociados y agremiados a hacer este proceso de oferta voluntaria. Una vez se hace la oferta, se activan unos mecanismos internos de la Agencia Nacional de Tierras orientados a analizar que los predios no tengan distintos problemas, que estén dentro de zonas de la frontera agropecuaria, que no tengan problemas de inadjudicabilidades por razones ambientales o razones de desastre o riesgo de desastre natural, que no involucren tierras despojadas por el conflicto, porque si son tierras despojadas, pues no podría el Estado comprarlas, sino que tendrían que ser objeto de procesos de restitución de tierras. Pero ustedes se estarán preguntando, vale, marica, no desviemos el tema. O sea, marica, ya. ¿Va a haber expropiación o no, mijo? Sea claro. Pues a ver, el presidente Gustavo Petro ha hecho énfasis en que se requieren más o menos 1,5 millones de hectáreas para tratar de avanzar con la reforma agraria, que además busca cumplir con uno de los puntos del acuerdo de paz. 1,5 millones de hectáreas es bastante tierra. Es más, es una cifra bastante ambiciosa. 1,5 millones de hectáreas es la verga que le valemos a Claudia López en Bogotá con los putos trancones. Es que ni todo el ganado que ustedes, los infieles, tienen cabe en esas tierras. Hágame el favor. Sin embargo, la ministra Mojica aseguró que las propuestas de venta de tierras al Estado llegan todos los días y que el mecanismo de expropiación ni siquiera se contempla para lograr el objetivo. O sea, yo creo que el escenario de llegar a una expropiación no es un escenario que tengamos dentro de nuestro panorama, no es un escenario que se esté presentando como una alternativa de reforma agraria. Tenemos también otros mecanismos, además de las compras, que tienen que ver con la reforma agraria, que fueron establecidos tanto en la legislación agraria que nos rige como en el acuerdo de paz desde 2016, que primero debemos agotar todos estos rubros y mecanismos de acceso y de disposición de tierras. También tenemos líneas de crédito y financiamiento orientados a que de pronto esa población que no está... Ministra, súper clara. No, perdone, la corto ahí porque quiero hacerle otra pregunta, porque estamos hablando de compra. Bueno, entonces el tema de la expropiación no está contemplado, pero... ¿Pero? ¿Dijiste pero? Pero, en estos momentos existe la plata para poder comprar toda esa cantidad de tierra. La ministra también respondió. Hoy iniciamos de inmediato con Comité Económico y Comité de Ministros para analizar varias de estas urgencias. Dentro de ellas, hoy definir la adición presupuestal que estaba prevista para este año, pero también estamos a puertas de hacer la formulación de los planes de inversión para los años siguientes, y en esa medida el tema de la financiación pues es fundamental. Hay varias alternativas sobre la mesa que se han venido planteando desde el Ministerio de Hacienda o también otras
alternativas que nos han venido planteando desde las experiencias comparadas de otros países que han transcurrido por una reforma a partir de compras también, que serán objeto de discusión y de establecimiento, de manera que podamos tener esa disponibilidad de recursos y de mecanismos que permitan hacer este proceso. Yo creo que aquí también está surgiendo una nueva forma y tiene que ver con la responsabilidad que el sector privado ha querido venir asumiendo. Hoy gremios económicos que son importantes en la ruralidad están acercándose al ministerio a decir: nosotros también queremos hacer parte de la reforma agraria, entendemos que es importante aumentar la producción agroalimentaria del país, poder hacer esta reactivación económica, podemos hacer otro tipo de ajustes en donde la tierra no necesariamente la tengamos que comprar, sino que también puedan destinarse a la producción de alimentos y a ese uso que permita el acceso a poblaciones que no tienen acceso a tierras, de manera que la reforma también se pueda lograr de otras maneras. En fin, de acuerdo a las declaraciones de la ministra en Colombia y bajo este gobierno, no habrá expropiación. Lo grave de todo esto sigue siendo la cantidad de mentiras que a diario se pueden leer en redes sociales. Mentiras que muchos difunden a través de videos de TikTok y otras plataformas y que casualmente vienen de un mismo sector, el uribismo. Por favor, no olviden que en el año 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se promulgó la Ley de Desarrollo Rural 1152, que otorgaba poderes a la Unidad Nacional de Tierras para comprar y expropiar tierras improductivas en Colombia, como lo exigiera el gobierno nacional. Por fortuna, la ley fue tumbada posteriormente por la Corte Constitucional. No se dejen engañar, por favor, no se dejen engañar, y menos de sus parejas, no sean bobos. Soy Wally y esto es El Descontrol. Hoy le haremos el descontrol a la Fiscalía de Francisco Barbosa. Resulta que a través de redes sociales denunciaron que esa entidad realizó un millonario contrato con la hermana de uno de los testigos del proceso que se lleva en contra del expresidente Uribe. ¡No! Sí, hola, qué casualidad. Se trata de la empresa HITSS, Colombia SAS, empresa que recibió un contrato de 1.192 millones de pesos por parte de la Fiscalía el pasado 12 de abril de 2023. El dilema es que la representante de esa empresa es la señora Hilda Pardo Hash, hermana de Enrique Pardo Hash, un personaje que fue condenado a 29 años de prisión por secuestro y el mismo que sale en un video pidiéndole al testigo Juan Guillermo Monsalve que cambie su testimonio para favorecer a Uribe. ¡Uy, terrible! Pardo Hash es el mismo que aseguró que Uribe era Dios. Dios. Entonces, ¿la Fiscalía de Barbosa le dio un contrato a la hermana de este señor solo porque sí? Definitivamente algo huele muy horrible ahí. Esto fue El Descontrol con María Andrea, con Wally. Besos. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es: ¿alguna vez compraron en tostado un pan de 100? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.